Vamos entonces con este videito de carácter filológico, sociológico. Un poco sacado del mundo de los significados y significantes, ¿ok? Hace poquito me tocó estar en Lima, un viaje relámpago de unas horas apenas. Que me encontrara con una piedra de tropiezo, me encontré con un término, con un término muy singular. Ahora, cuando hablamos de singularidad, estamos hablando de un país que se encuentra ahí ubicado entre Ganímedes, agujero negro de Hawking, ahí metido entre diferentes galaxias, en otro Milky Way, en otra Vía Láctea, ¿ok? En Perú, el reino del Perú, el imperio peruano. Es un país donde existe una fraseología muy, muy interesante, ¿ok? Los términos que acontecen en el Perú no se dan en ningún otro país de Hispanoamérica, ¿ok? Cuando digo Hispanoamérica me refiero a Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Hispana, Canadá, Estados Unidos, México, toda la diáspora latina, hispana en Europa, Guyana Ecuatorial, las comunidades ladinas, judías, de Sarajevo, Turquía, la misma Israel, Tel Aviv, Jerusalén, donde todavía se habla la lengua castellana, ¿ok? Me encontré con un término que define a una nación, ¿ok? Define el espíritu supresor, ¿ok? Dominante. Es un término que permite de alguna manera gravitar la intención del peruano. El peruano en el fondo lo que busca es el dominio de la circunstancia. Por eso está en capacidad de ofrecer un cevichito. Yo te ofrezco un cevichito, yo te convoco a un cevichito, porque estoy en capacidad de resolver la situación. Pero en medio de todo ese mogollón de circunstancias que me tocó vivir, un poco en la despedida de mi padre, que aún sigue agonizando, una resistencia impecable, esas ganas de vivir que no las pierde, su RPP, su exitosa noticias, Hildebrand, José María Palacios, es la vida de mi padre, ¿ok? Defensa Nacional, José Quiñones, desde niño me inculcó todas esas cosas, ¿ok? No se quiere despedir de esta vida. En medio de ese universo me encontré con el castellano de mi adolescencia. Yo dejaría el Perú a los 17 años, pero hay términos que son más álgidos, que llevan una carga más pesada, ¿ok? Mi viejo siempre me decía, cuando era muy jovencito, me decía, toqué carne, me decía. Y razón tenía desde su pequeño mundo, ¿ok? Y mi mundo era aún más pequeño. Toqué carne, me decía. Y escucho a mi madre, que acaba de cumplir 77 años, charapa de Iquitos, reside en Lima, pero charapa de Iquitos, estudió en el Colegio Pensionado de Jesús de la Avenida del Ejército.
siendo muy niña, te tiene pisado. No me acuerdo a quién se lo dijo. Te tiene pisado. Lo escuché por ahí. No me acuerdo si estábamos en Wong, en casa de mis padres. No me acuerdo en qué contexto, en qué escenario. Te tiene pisado. Y ese término me remitió inmediatamente a mi adolescencia, a Dickie Forsyth, a Hesse, a Toño Biacava. Podría repetir muchísimos nombres, no vale la pena. A Mauricio, a tanta gente. Te tiene pisado. Es un término adscrito a la fraseología del peruano, que solamente un peruano puede mencionar y adscribir a ese término. Más nadie. Es un término que solamente existe en el Perú. Si te lo escucha un nicaragüense, un costarricense, un mexicano, un argentino, te van a entender porque lo van a tratar de trasladar al contexto. Te van a entender. Pero solamente existe en el Perú. Ahora, el tema es que pueden entender porque van a fraccionar ese concepto, ese constructo teórico a toda la hilación, a toda la trama, a toda la madeja del discurso que se está dando entre el locutor y el interlocutor. Van a entender el término en ese contexto. Lo que no van a entender es que es lo que realmente significa para el peruano. Te tiene pisado. Y ese término a mí particularmente me remite al acontecimiento Fujimori-Belmont. Cómo Fujimori pisa a Belmont. Lo pisa de tal manera que lo liquida políticamente. ¿Cómo lo liquida políticamente? Ese es el tema. Lo liquida adscribiendo a un término, a la resonancia, a la potencia de un solo término. Destruir. Pisar a una persona. En el Perú, si tú logras pisar a alguien, lo destruyes para toda la vida. ¿Por qué? Porque en realidad el espíritu del peruano, la vocación del peruano es someter. El peruano tiene por naturaleza per se su característica etiológica, etimológica, ontológica, su inmanencia, su inherencia, su unicidad, lo perpetúa a pisar, a humillar, a ser un bully en realidad, cada vez que tiene la oportunidad. Es por eso que ese término solamente en el Perú es celebrado. Tú lo puedes celebrar a bocajarro, tú lo puedes celebrar de perfil, de soslayo. Lo puedes celebrar incluso con indiferencia, porque sabes que finalmente va a liquidar. Y es así como Fujimori liquida a Belmont a partir de un término. Lo pisa. Ahora, cuando lo pisa, el pueblo lo autoriza, lo convalida y lo homologa. ¿De qué manera? Liquidando al sometido, al hundido. Es por eso que en el Perú se celebra al ganador y se hunde al perdedor. Es por eso que en el Perú es muy difícil resarcirse, porque te han pisado. Y cuando has sido pisado, ya no te puedes levantar. En el Perú
a partir de ese término, es muy difícil buscar una segunda oportunidad. La fraseología del peruano te lo indica. No existen segundas oportunidades. O la haces o no la haces. Te tiene pisado. Y eso viene de una derrota, por supuesto. Hay que remitirse a 140 años atrás, donde la nación peruana pierde una guerra internacional. Y a partir de ahí se convalida al ganador. ¿Cómo? A partir de la sumisión. Entonces, la búsqueda del peruano, la intención del peruano es de someter, porque es lo único que finalmente te da. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te da? Si tú sometes, ¿qué obtienes? ¿Qué es lo que obtienes? No tienes que ser sociólogo para responder la pregunta que te estoy formulando. ¿Qué es lo que obtienes si tú sometes? Te la voy a hacer fácil. Obtienes valor, 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 valor. ¿Qué le quitó Alberto Fujimori a Ricardo Belmont Casellini? ¿Qué le quitó? Le quitó valor. ¿Qué le quitó? Le quitó el presente. ¿Y luego qué le quitó? Le quitó el futuro. No hay que ser un huaquito mochica egresado de la Universidad Católica del Perú para entender estas cosas. Esto ustedes lo tendrían que saber. Caminaba con mis hermanos, no caminaba, estábamos en un automóvil regresando del Jorge Chávez a casa de mis padres y me encontré con una suerte de estaciones de servicio, grifos. Había uno en cada esquina, loco. Yo creo que ahí está el problema del desentendimiento del peruano, ¿ok? El entendimiento está por encima de la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. El entendimiento es un derecho ganado. Ganas por puesta de mano. Pero antes de la sabiduría está la inteligencia. La inteligencia tiene que estar asociada a la comunidad. Tú no puedes ser inteligente para ti mismo. Tienen que entender de estas cosas. En el Perú tienes que ganar al machetazo. Tienes que sacar el machete e irrumpir. No existe otra forma. La rémora del peruano es la derrota, ¿ok? Y es por eso que no se puede levantar. Y cada vez que intenta levantarse, aparece la sabiduría popular, te tiene pisado. Nadie te tiene pisado, loco. Esas son estupideces. El Perú está caminando bajo piloto automático, porque tenemos recursos. La minería sobre todo, pero tenemos muchos más recursos que tienen que ser explotados para beneficio de todos, buscando el bien común. Y claro que se puede. Por eso que yo tengo toda una plétora de intenciones. Intenciones que se traducen en operatividad, ¿ok? Pero una de las más importantes es tener nuestra propia extractora del cobre, ¿ok? Eso es muy importante. El que lea, entienda. Te tiene pisado. Te tiene pisado. Yo, siendo muy, muy jovencito, le dije no. Te vas a la mierda. Yo he sido muy jodido, muy jodido.
Yo he enfrentado muchos jueces. Yo me he parado mucho, mucho frente a un juez. Los he mandado a todititos a la mierda. Yo sé por qué se los digo. Nadie te tiene pisado. Nadie te tiene pisado. Nadie. Nadie te tiene pisado. Nunca acepte esa realidad. Nosotros hemos construido una mala realidad. Una realidad equivocada. Te tiene pisado. Nadie te tiene pisado. Ten cuidado cuando te invito. Un cevichito, sí, te vas a la mierda. ¿De qué se trata? Necesito hablar contigo. Esa es muy típica en el Perú. Tengo que hablar contigo. ¿De qué? Dime de qué. ¿De qué quieres hablar conmigo? Y ahí te vas a enterar. Cada vez que te digan, necesito hablar contigo, ¿de qué? Párale el buque ahí mismo. ¿De qué? ¿De qué quieres hablar conmigo, loco? ¿De qué se trata? ¿Ah? ¿Qué andas buscando? ¿Pisar a alguien? Un hijito de papá les dice a ustedes estas cosas. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo-yo! ¡Yo-yo! El Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, Dios les bendiga. ¡Vive el Perú! ¡Carajo!